buscarte. Pues ya me encontraste. ¿Y entonces? Sigues jugando con fuego, ¿verdad? ¿No? ¿Tú me lo enseñaste? No recuerdas. ¿Cómo olvidarlo? Vamos a dar un paseo. ¿Paseo? ¡Paseo! ¡Paseo! ¡Sea pues belleza! ¡Belleza argentaria! Siéntate. Sí, ma. ¡Mamá! ¡Mamá! Qué raro. Qué raro que no esté mi mamá. Por una parte mejor, mano, porque así podremos hablar con libertad. Bueno, ¿y qué es lo que te preocupa? Mira, ya sé que a ti ya nos interesa seguir viendo Ifigenia, pero a mí sí me interesa seguir viendo Eduviges. Bueno, ¿y qué con eso? Pues anoche Eduviges cerró su ventana para que yo no entrara. Y la verdad, eso está muy raro, carnal. Pues, ¿qué se traerá? No, pues no sé. La verdad, no sé. Bueno... ¿Qué pasó, mamá? No lo sabía. ¿En el dispensario? Sí, vamos para allá, ¿eh? Vente, vámonos. Vamos, ¿no? Ahorita te cuento. Cuéntame. Cuéntame qué tan feliz eres en tu matrimonio. Ay, Carlos Manuel es tan bueno y tan noble que me es muy fácil manejarlo. ¿Por eso juegas tan bien con Federico? El cazador nunca pierde su afición por perseguir a la presa más difícil. ¿Te acuerdas? Arriesgándote a perder. Cuando te gustan las emociones fuertes, todo se vale. Juegos, juegos. Siempre la apuesta. Me encanta tu juego. Muy peligroso, ¿no lo crees? No, mira. Bueno, quedamos solteras porque nunca jamás encontramos al hombre de nuestras vidas. ¿O no, Edubi? Cierto, cierto, hermanita, cierto, cierto. Oye, que me sirvan otra, ¿no? Oye. ¿Llamaba la señora? Trae más bebidas. Pero si estas ya están hasta las chanclas. No estoy pidiendo tu opinión. Haz lo que te ordené. Como diga la señora. ¿Sabes qué? Eso es lo malo de la servidumbre, ¿no? Mira, luego se empiezan a sentir con derechos. Se igualan, ¿no? Por eso nosotras somos señoritas porfirianas. En esa época sí contaba la diferencia. En esta casa también sigue ser importante ser gente bien. ¡Bravo! ¡Bravo por ti! ¡Por eso nos gustas pa' suegra! ¡Eduviges! ¡Eduviges! ¡No seas indiscreta! ¡Ay, es necesario que salga la brigada médica, pero ya, hijito. ¿Está listo, Carlos Manuel? Cuando usted disponga, doña Celia. Pues entre más pronto mejor, porque hay muchos enfermos, niños, ancianos, mujeres. No se preocupe. Hay que ayudarlos. No se preocupe. ¿Cómo no me voy a preocupar? Acuérdense, hijos, de lo que les dije, por favor, ¿eh? Las ya vacunas, tengo que ir. Las vacunas, el suelo. Que Dios nuestro Señor y la Virgencita del Carmen te acompañen, ver, y te cuiden. María del Carmen. No, tenemos que pedir más suero. Sí, Carlos Manuel. Vendas y vacunas antitetánicas, todo eso. ¿Me harías un favor? Sí, claro. Dile a Débora que tuve que irme.
Le mandé un mensaje con Apolinar. A Débora. Pues sí, es mi esposa y me gustaría que se enterara. ¿Lo puedes hacer por mí? Claro, claro, yo hablo con ella y le explico. Vete tranquilo. Gracias. Cárguenlo, muchacho, y vámonos. Mi tío. Maestro. Carlos Manuel. Qué alegría. ¿Cómo estás? Bien. Ya tienes que irte, hijo, por favor. Tienes... Mira, en la camioneta hay todo, hay botas, hay todo para que lo que necesites. Señora presidenta, vine a ofrecer mis servicios. Ah, gracias, doctor. Mire, vaya con el doctor Silva para que le dé lo que necesite. Ahí voy, te veo luego, ¿sí? Celia, le traes un donativo. Gracias, Federico. Gracias porque nos hace mucha falta. No quiero apresurarte, hijo. Ya vete, por favor, ándale. Tío, tengo que ir. Cuídate mucho, muchacho. Te estaremos esperando. Nos vemos al regreso. Cuídate. Cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo. Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo encoge. No dejes de buscarme. Recuerda que necesitas mis consejos. Yo no necesito los consejos de nadie. ¿De veras? Te sigue gustando apostar, ¿verdad? Es mi mayor vicio, soberbio. Conmigo no apuestas. Perderías. Ya lo veremos. Estelita, qué bueno que vienes a esta hora porque no hay nadie. Siéntate. ¿No has visto a Fayo? No. ¿Entonces no te ha dicho nada? No me ha dicho nada, pero lo que a mí me importa es saber cómo te sientes tú, Estelita. Ya mejor, Juancho, gracias. Si no hubiera sido por ti, no habría sabido qué hacer. Ya viste cómo se pone de grosero Max conmigo. ¿No sabes el coraje que me da ver cómo se porta el escuincle, ese maleducado, consentido? Mira, si por mí fuera... No, Juancho. Ya no te metas en más problemas por mi culpa, de veras. ¡Juancho! Hay una emergencia. Todos están ayudando. ¿Qué pasó? Pues no sé, dicen que está muy fea la cosa. Vamos, están en la bodega todos. Bueno, vamos. Vayan ustedes, yo tengo que cerrar. Vaya. Ahorita los alcanzo. Sí. Qué gusto volver a verte, Gemma. ¿Eh? ¿Qué te comieron la lengua los ratones? Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Te pregunté si te daba gusto volverme a ver. Contesta. ¿O qué? ¿Te comieron la lengua los ratones? ¿Eh? ¡No se me acerque! ¡Déjeme en paz! Ay, Gemita. ¿Por qué es tan rejega conmigo? Tú y yo.
Nos conocemos muy bien. ¿Eh? ¿O qué? ¿Ya no te acuerdas? ¡Maldito! A mí no me trates así. ¿Eh? Porque me puedo enojar. Y tú bien sabes de lo que soy capaz. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No! ¡No volver a tocar! ¡Nunca! ¡Oye, nunca! No creo que seas tan idiota, ¿verdad? No creo lo que tú dices. ¡No voy a acusar! ¡Pero si lo hubieras hecho! ¡Si lo hubieras hecho! ¿Verdad?